La consejera lanzaroteña María Teresa Lorenzo hoy ha recibido el respaldo de su jefe y compañero, Fernando Clavijo, que a la pregunta de si la destituiría por su gestión del Festival de Música de Canarias, ha dicho esto. No es la gestión de María Teresa Lorenzo, es la gestión del Gobierno de Canarias. Y el Gobierno de Canarias en su gestión, en este caso, es inconformista. Evidentemente sabemos que podemos hacer las cosas mejor, pero no por ello tenemos que dejar también de decir que se han hecho cosas bien y que el festival era necesario cambiarlo. Y ahora se abre un periodo, insisto, después de este año de transición en el que vamos a reflexionar con todos los agentes. Clavijo dice aceptar las críticas. Destacar lo que se ha hecho bien, que se han hecho cosas bien en este festival y corregir aquello que se puede mejorar. Adelanta que se van a sacar las bases para buscar a un nuevo director del evento, pero recalca que el festival ha mejorado en seguidores en esta edición. Evidentemente el festival estaba dando unos síntomas de agotamiento. Y el festival hemos venido a hacer cosas distintas desde el Gobierno de Canarias. El presidente canario también ha negado que en la propia Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria se pida su dimisión. Formo parte de ese órgano y en ningún momento se ha cuestionado la dimisión o la continuidad o no de la consejera. Pese a estas explicaciones de Clavijo, el Festival de Música de Canarias será uno de los asuntos dentro del orden del día del debate parlamentario de la próxima semana.